Las autoridades policiales montaron un operativo que dejó la captura de más de 40 personas. Entre estos se encuentran los que planificaban dos atentados a puestos policiales de la delegación policial de Sonsonate y un caso de doble homicidio. Con esta investigación y con estas capturas estamos resolviendo 13 homicidios, dos privaciones de libertad que ocurrieron entre el 2014 y el 2016. Además, destacaron que entre los detenidos se encuentran 4 de los 50 más buscados del departamento de Sonsonate. Capturó a José Francisco Castillo Santos, alias Liro Fran, a Vladimir Alexander Acosta Montoya, alias Gasper, a Cristian Omar Serpa, alias Viejo Serpa, y a Balta Portillo Martínez como alias Balta. A este último se le incautaron dos camionetas en las cuales ocupaban para delinquir. A 3 de ellos se les procesará por un doble homicidio, los cuales eran hermanos, quienes respondían al nombre de Kevin Ernesto Más Ferrer Hernández, de 18 años, y William Armando Hernández, de 17, quienes fueron asesinados el pasado 4 de noviembre del 2014 en el interior de la Hacienda Buenavista del Cantón Piedra de Moler, ubicados en el municipio de Nahuilingo. Este es un informe especial de Televisión Sonsonateca. Para Telenoticias 21, Adriana Andino.